El titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, confió en que la edición 2016 de la Fórmula 1 y el desfile en conmemoración del Día de Muertos sean satisfactorios para los capitalinos y turistas que visiten la Ciudad de México. El funcionario federal comentó sobre el Festival de Día de Muertos que se realizará en Paseo de la Reforma y culmina en el Zócalo, recalcando la participación y voluntariado de los capitalinos. El desfile tiene una duración de entre 3 y 4 horas y tiene una longitud de 648 metros, quizá uno de los más grandes de la historia, y que va a integrar, que yo creo que esta también es la parte interesante, a 1.028 voluntarios. Lo que es también interesante de un evento de esta naturaleza es que la ciudadanía participe. El desfile concluirá en el Zócalo, donde capitalinos y turistas podrán admirar la mega ofrenda montada por la artista Betsabé Romero. Al final, en la parte ya del Zócalo, una gran ofrenda organizada por la artista Betsabé Romero. Este es un evento organizado de manera conjunta, el del Festival de Día de Muertos, por el gobierno de la Ciudad de México, por el gobierno federal. Y en el caso nuestro, tuvo mucho que ver con el tema de la película, si ustedes recuerdan, de James Bond, que se presentó el año pasado. De la Madrid Cordero resaltó la gran cobertura y difusión que se ha generado, como también el pronóstico de la afluencia de turistas que estarán apreciando el evento. Que pueden ser cerca de 164.250 turistas los que estén visitando y los que estén visitando la ciudad precisamente para verlo. Alejandro Soberón, presidente de la Corporación Interamericana de Entretenimiento, organismo involucrado en la realización del Gran Premio de México de 2015 a 2019, manifestó su agrado porque el Autódromo Hermanos Rodríguez albergue una de las últimas carreras. Esa primera edición de la carrera nos dejó unas enormes satisfacciones, el poder haber sido nombrada la mejor carrera del mundo, haber sido nombrada la organización de la carrera, el mejor promotor del mundo. También nos llena de una gran satisfacción el talento de los mexicanos para organizar, para promover. En el acuerdo está pactado que la carrera en la Ciudad de México se dispute en 5 ediciones, algo que es de destacar, sumado a la participación de pilotos nacionales como Sergio Pérez y Esteban Gutiérrez, aunque la fecha de Fórmula 1 en el país no dependa de la presencia de conductores locales. Con información de Guillermo Abogado y Juan José Rosales, e imágenes de José Luis Leone. Notimex. I love sharing my passion with all the people to win.